relacionado con cuestiones de impuestos y del SAT, ¿no? Esa sirve para cuando algún contribuyente se siente que está como acosado o no está conforme con alguna situación del SAT, ahí es donde va y se queja, pues hace una queja y ya analizan su caso y ya ellos le dicen si le pueden ayudar o no, o si procede. No, nunca la he necesitado, no desconozco su función. Para que no te cobren más impuestos de los que te tienen que cobrar o para que te esclarezcan alguna polémica, ese tipo de cosas. Me imagino que servirá para ayudarnos a resolver ciertas situaciones, por ejemplo, que no nos respeten algún precio o que nos hayan subido, no sé, algún impuesto. Regresamos a zona de servicio y estábamos escuchando pues los comentarios de algunos de radioescuchas que nos hablaban pues precisamente qué es lo que para ellos significaba el PRODECOM, porque tengo en la línea a Lorena Mayela Landeros, quien es delegada de la PRODECOM en Jalisco, y ya nos estaba explicando a qué se dedica pues esta Procuraduría de Defensa del Contribuyente. Y es que también cumplieron 10 años delegada y estrenaron, bueno, dan a conocer esta revista digital fiscal que se llama PRODECONTIGO, ¿verdad, delegada? Así es, digo, mira, la verdad es que la revista nace ya hace varios años. Normalmente cada mes elaboramos una revista con los casos más novedosos, con los casos de éxito que resuelve la Procuraduría y sobre todo los temas relevantes y de actualidad respecto de cierto ejercicio de facultades de la autoridad, ¿no? Si hay algún beneficio para los contribuyentes, ejemplo, alguna condonación de multas, algún plazo reducido para la solicitud de devolución, devoluciones automáticas, se promociona o se publicita a través de esta revista que, como bien dice, para celebrar o conmemorar los 10 años del PRODECON, también, como esta nueva forma de comunicación, se pensó en esta plataforma Gavil, que la realidad, Dulce, es que me gustaría platicarla. ¿Por qué? Porque la realidad es que es muy trascendente la información que nos proporciona, y una de las finalidades de la Procuraduría es generar esa formación tributaria y esa cultura contributiva en los ciudadanos. Y que, como te decía, normalmente el pago de los impuestos tiene que ver con la vida adulta, y en esta plataforma Gavil, en el área de, está conformada por 5 secciones. Un PRODEBOT, que es básicamente un asistente virtual para atender todas las dudas y las problemáticas en materia fiscal de los contribuyentes. Ahora, con este auge de las tecnologías, que nuestros jóvenes, incluso ya la vida normal, hace más fácil a la palma de la mano a través del teléfono que tú puedas consultar cualquier duda a la Procuraduría a través de este asistente virtual llamado PRODEBOT. También hay otra sección que es de cultura contributiva, que este es bastante interesante porque hay dos libros interactivos. Un libro interactivo para los pequeñitos hasta 12 años y otro para jóvenes. En este libro interactivo para los pequeñitos, pues básicamente estamos tratando de dar esa formación tributaria que desde pequeño los peques tengan esta interés o que tengan ese conocimiento básico del pago de impuestos, quiénes son las autoridades fiscales, el cuidar incluso su identidad, su nombre, su información sensible. Claro. Hay diversos ejercicios, sopa de letras, videos, crucigramas, en fin, la realidad es que está muy padre el libro para la convivencia familiar, incluso ahorita con todo esto de la pandemia. Creo que es una buena opción para pues tener dos efectos, ¿no? La convivencia familiar por un lado y por otro lado esta cultura contributiva para los pequeños. Por el lado de los jóvenes, este libro interactivo ya es un poco más estructural o integrado, porque ya hablamos del RFC, del domicilio fiscal, del buzón tributario, de todos los regímenes fiscales que existen, cuáles son obligaciones fiscales ante el INSS, al Infonavit, el SAT, de todos estos pequeños jóvenes que de pronto tienen ya la intención o el propósito de emprender algún negocio, que se formen en el inicio de este negocio y que conozcan cuáles serán las obligaciones fiscales y sobre todo que conozcan que tienen un defensor
fiscal, un abogado fiscal especializado para cualquier contingencia o cualquier problemática, incluso, como lo decíamos, toda esta asesoría preventiva puedan ir de la mano para pues hacer una realidad ese emprendimiento, ¿no? También sí. Tenemos en esta plataforma Cabil tutoriales de servicios a través de pequeños videitos, cómo llenar una solicitud, por ejemplo, de una queja que escuchaba yo en el sondeo que atinadamente hiciste y que todos los radioescuchas opinaron y que todo eso que comentan, efectivamente eso es lo que hace la Procuraduría, el verificar que pagues de manera correcta tus impuestos, que la autoridad no te cobre de más, si tú tienes derecho a un saldo a favor, si vas a hacer gastos personales que puedes incluir en tu declaración anual, no sé, colegiaturas, gastos médicos, si utilizas lentes para corregir alguna cuestión visual, también son parte de tus deducciones personales que puedan cumplir con todos estos requisitos. Entonces, ahí, si alguien tiene alguna problemática, hay un tutorial de cómo poder llenar estos formatos, de cómo poder contactar a la Procuraduría e incluso ya hay en un apartado formularios fiscales. ¿Qué quiero decir con formularios fiscales? De pronto el pago de impuestos es complicado. La elaboración de ciertos escritos y sí, porque nos equivocamos en algo y ahí está toda la complicación. Es correcto, como bien lo dices, si nos equivocamos en algo, híjole, podemos a lo mejor entorpecer o podemos generar más problemas, ¿no? Entonces, el que existan estos formularios no significa que la Procuraduría ya no pueda participar o no pueda intervenir, sino lo único que se quiso hacer es que sea como más a la palma de la mano, que tú descargues ese formato, que te vaya guiando cómo llenar, cómo tener que formalizar esa forma fiscal y que puedas llevar también de la mano, incluso presencial o por cualquier otro canal de contacto con la Procuraduría, a buen puerto el trámite o tu problemática, ¿no? Que resuelvas de manera satisfactoria la problemática que aqueja al contribuyente. Y la plataforma, bueno, es K de kilo, A, B de bueno y latina y L, Cabil. ¿Y dónde? ¿Dónde puede nuestro radioescuchas bajarla, descargarla, visualizarla? ¿Cómo es esta parte? Básicamente, si ingresamos a cualquier explorador, tú nada más tecleas Cabil con K de kilo y te va a aparecer. Das clic y ahí ya tienes la plataforma interactiva de los diferentes servicios que se ofrecen. Delegada, ya casi para retirar, bueno, esta primera parte del programa, la página de internet, algún número de contacto para la gente que pueda o que necesite hacer uso de esta procuraduría. De hecho, nos escribe Adriana Huerta y dice, buenas tardes, felicito a todos los que colaboran en PRODECOM desde el ingreso y la excelente atención. Gracias a ellos me solucionaron y todos mis problemas. A la licenciada también agradecimientos. Entonces, para que la gente sepa también dónde contactarnos, la página de internet, el domicilio, el teléfono que nos comparta. Sí, el teléfono es 33-36-40-30-98. Tenemos también un canal de comunicación que es a través de WhatsApp y el número es 33-24-43-24-15. Uh-huh. El domicilio estamos ubicados en Avenida Las Américas, número 1212, en la colonia San Miguel de la Colina. Entonces, con esto ya los van a poder, y también pues los pueden buscar en redes sociales como PRODECOM. Quiero agradecerle mucho a la delegada de Jalisco de la PRODECOM, Lorena Mayela Landeros, quien nos brindó un poco de su tiempo para tener pues esta comunicación. Muchas gracias, delegada. Al contrario, Dulce, un placer. Muchas gracias. Y nosotros vamos a escuchar algo de Michael Jackson y regresamos porque vamos a hablar de un tema que sé que también... Únete a nuestra comunidad. Síguenos en redes sociales. @Zona3Noticias. Para reportes por la noche contra los bares del municipio de Tlaquepaque, se puede comunicar a los teléfonos 33 38 37 0376 y 33 38 37 0380. Para quejas por ruido entre las 8 de la mañana y 21 horas, al 3837-0342, además de que se cuenta con el número de la comisaría, es el 3330-503050, o puede realizar su reporte a través de la cuenta de Twitter, que es @comisaríaTlac. Estás escuchando
Esta semana la caída de Facebook, Instagram y WhatsApp paralizó al mundo por unas horas. Y es que las redes sociales se han convertido en parte fundamental de nuestra comunicación. Incluso, modelos de negocio se basan solamente en las ventas por estos medios. Pero, ¿qué tanta información recaban estas plataformas de sus usuarios? En menos de 5 minutos, puedes crear una cuenta de Google y un perfil de Facebook, con lo cual autorizas más de 50 permisos para monitorear, almacenar y utilizar tu información personal. Sin embargo, leer todas las políticas y condiciones de uso y privacidad de los servicios digitales a los que se suscribe te tomarán 180 horas anuales, que equivalen a un mes en un empleo de tiempo completo. Muy pocos mexicanos leen estas políticas de privacidad e incluso muchas veces entre nuestros contactos no falta alguna persona que postee un comentario en su muro donde le dicen a Facebook que no le da permiso de utilizar sus imágenes o videos. ¿Esto realmente funciona y blinda tu cuenta ante la filtración de información? Además, algunas firmas lo saben y con ello logran que autorices que sean dueñas de tu posición geográfica las 24 horas del día, e incluso que conozcan los controles y botones que oprimes en tus diferentes pantallas, aún fuera de las aplicaciones. Hoy hablaremos con un experto en el tema, así que quédate para resolver todas tus dudas. Regresamos precisamente, ya tenemos en la línea a nuestro experto en seguridad digital, Ramón Becerra. Muchas gracias, Ramón, por tomarnos la llamada. Y como ya escuchábamos en la cápsula, pues ahora que pasó esto de Facebook y el juicio que está ahora llevándose a cabo por este tipo de filtración de información contra el dueño de esta plataforma tan famosa, pues se dieron a conocer o se estuvo viralizando esta información sobre que Facebook recolecta nuestra información. Pero muchas veces, Ramón, también es que nosotros damos permisos a ciertas aplicaciones y jamás leemos la política de privacidad, todas estas claves o contraseñas, todo esto que las plataformas nos están avisando que van a obtener pues de nuestros dispositivos. Ramón, en este tema es verdad que hay muchísimas cláusulas que ponen estas plataformas. Cuéntanos un poco sobre esto y cómo nosotros tenemos que estar atentos a leer toda esta información. Sí, mira, Dulce, muy buenas tardes a todo el auditorio aquí en Zona de Servicio. Efectivamente, hay cláusulas que debemos de verla con lupa, porque entre tantas horas, que tú lo acabas de decir perfectamente, entre tantas horas de lectura de los avisos de privacidad, pues dejamos pasar muchísimas cosas que están sucediendo en las redes sociales. Fíjate que no solamente en las redes sociales, en las aplicaciones que nosotros estamos descargando en los celulares, en las aplicaciones que estamos descargando en las computadoras, en las tabletas, incluso en el software que tiene cada uno de los aparatos, llámese cámaras de seguridad, llámese reloj inteligente, como tú quieras, todo el dispositivo que se conecta a internet tiene términos de privacidad y términos de uso. En cuanto a lo de la privacidad, desde el momento en que, y las compañías lo saben, desde el momento en que tú dispones de esa aplicación en un celular, en un teléfono inteligente, en una cámara de seguridad, desde ese momento están recolectando datos. Netflix, vamos, todas las aplicaciones que estamos utilizando alrededor de nosotros, así que hagamos cuenta qué estamos contratando, qué estamos descargando, qué estamos utilizando en nuestros teléfonos. ¿Saben las películas que vemos, cuánto tiempo nos conectamos, cuánto tiempo estamos en redes sociales, nuestra geolocalización? Sí. Bien lo acabas de decir perfectamente, Dulce. ¿Saben cuándo abrimos la página, cuándo la cerramos, el proveedor de internet, el tiempo que lo estamos utilizando? Todo eso son datos muy importantes y muy interesantes. Recordemos que alguna vez Steve Jobs, que ya cumplió años de muerto, cuando él iba comenzando esta aventura de la sociedad de la información, dijo: la información es poder. Claro. Él lo descubrió, ¿verdad?
Y luego nosotros, bueno, yo aquí en la cápsula que me grabó Flor Cecilia, que le agradezco, también muchas veces yo veo mis contactos que ponen esta, una cartota, ¿no? Le prohíbo a Facebook que recolecte información. Bueno, si ya entraste a la plataforma, ya le diste permiso. Y luego ponen también, la música no es mía, pero pongo aquí que los derechos, bueno, la plataforma te va a bloquear también la música porque eso ya lo estás aceptando al entrar y aceptar las condiciones de la plataforma. Así es, las condiciones las aceptas desde el momento que tú utilizas la aplicación. Cuando nosotros estamos reenviando spam, como ese supuesto tipo de supuestos contratos o pequeños contratos unilaterales que nosotros le estamos diciendo a los demás, ¿por qué unilaterales? Porque nada más nosotros nos estamos creyendo que son contratos. No, el contrato se firma entre dos personas. Y la aceptación, la mera aceptación digital, ya está, ya estás dando tu voluntad a través de la aceptación de la plataforma. Sí, entonces, vamos, eso que tú estés mencionando de yo no autorizo a eso es spam. ¿Eso para qué sirve? Para decirle a las personas que están difundiendo ese tipo de spam, pues que sí estamos vivos, que sí somos personas reales, que estamos copiando y pegando este tipo de cosas, por lo tanto nos pueden seguir enviando otro tipo de publicidad. Entonces, vamos, son pequeños detalles que no estamos viendo y que no vemos, pero tienes toda la razón. Desde el momento que tú estás utilizando la plataforma, cualquier plataforma de música, de texto, de video, de lo que tú quieras, en televisiones inteligentes, en relojes inteligentes, en smart, smart TVs, en teléfonos inteligentes, tabletas y computadora, desde ese momento tú ya le diste tus datos. Porque al final de cuentas, es lo que yo siempre digo, ¿no? O sea, dicen, Facebook es gratis, también eso que te sale nunca va a dejar de ser gratis. Bueno, pero ellos viven de la publicidad porque siempre, y nos ha pasado, ¿no? Buscas un restaurante de comida china y te salen los mensajes de Google, el mejor restaurante de comida china. En Instagram te aparecen las cuentas de comida china, en Facebook también. Es que de eso es también la publicidad y de lo que viven las plataformas, de saber tus gustos. Sí, de hecho, eso es lo que vive, precisamente. Y aquí es donde cabe hablar un poquito de las cookies. ¿Qué son las cookies? Son pequeños archivos que se descargan en tu dispositivo, ya no solamente hablar de computadoras, sino que se descargan en tu dispositivo para rastrearte de alguna manera e ir guardando qué es lo que estás haciendo. Esos datos se los envía al dueño, a las bases de datos se van almacenando y hay personas que se dedican, de hecho ya es una carrera, ya hay maestrías, ya hay profesionales en Big Data. ¿Qué hacen los profesionales en Big Data? Precisamente separan los datos, analizan los datos y le dicen al programador para que el programador, con base en esos datos que da, comience a darnos publicidad, que es de lo que precisamente viven las personas, a menos que pagues tú la aplicación. No sé si se han encontrado con aplicaciones que dice, si ya no quieres publicidad, págame tanto al mes, págame tanto al año, o págame completamente el uso de la aplicación y te doy una versión profesional. De eso es de lo que viven. Al final de cuentas, es darte publicidad para que compres, saber qué es lo que navegas, qué es lo que ves, y volvértelo a... es un círculo vicioso. Nosotros visitamos, ellos nos dan. Nosotros visitamos, ellos nos dan. Y fíjate que ahora que lo dices, un senador en Estados Unidos le preguntó a Mark Zuckerberg, estaba viendo el video hace algunos días, que le dice, oiga, usted gana millones, ¿de qué es de lo que vive si usted dice que es gratuita la aplicación? Y Mark Zuckerberg, con una sonrisa media maliciosa, dice, ¿de publicidad? Claro. Claro, porque al final de cuentas esa información, quizás nosotros, bueno, yo en lo particular, después de analizar todo esto, de leerlo, de las políticas, dejé de pelearme con las plataformas porque dije, bueno, si las voy a utilizar, yo sé que ellos, de eso es lo que se hace ahí, ¿no? Buscar información, recabarla para ofrecerte algún servicio. Y a veces me ha funcionado, ¿no? Que estoy buscando algo y veo, ay, mira, esto me sirve más y ya me lo presentaron. Pero también hay otra información más delicada que tiene que ver con cuentas, cuando vinculamos nuestra tarjeta de crédito a ciertas aplicaciones. Y si me permites, Ramón, después de ir a escuchar esta canción y hacer un pequeño corte, quiero que me digas cuáles serían las
medidas que nosotros podemos tomar para evitar ya filtraciones mayores y que ya realmente pues nos puedan afectar, incluso, te digo, cuando vinculamos nuestras tarjetas. ¿Cómo no, Dulce? Vamos a escuchar esto de Robin Williams y regresamos para seguir hablando con Ramón Becerra, experto de seguridad digital. Estábamos hablando sobre esto de las plataformas y pues las políticas de privacidad. Ramón, ¿y qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer nosotros para blindarnos, para estar un poquito más enterados y conocer cómo es que estas plataformas pueden recabar nuestra información? Se acaba de tocar un punto muy importante. La Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, que regula aquí la privacidad precisamente y la protección de datos en México, dice que el primer encargado de cuidar sus datos es el titular. El titular somos nosotros. Entonces, si nosotros no estamos cuidando nuestros datos, pues los demás no lo van a hacer por nosotros. Los demás, cuanto más si son negocios, aplicaciones, redes sociales, computadoras, quieren nuestros datos, desean nuestros datos. ¿Por qué? Porque a partir de ahí vienen lo que tú acabas de decir el segmento pasado. Publicidad, dinero y entradas, ingresos. Sí, claro. Todo negocio lo que quiere es dinero. Eso es el fin del negocio. Entonces, ¿qué podemos hacer? En primera instancia, dar los datos, subir los datos exclusivamente los necesarios que se tienen que subir en las redes sociales. Por datos estoy hablando nuestros nombres, todos los financieros, los que piensen, los que ustedes estén pensando, todos y cada uno de los que estamos dando, pero también por datos entendemos la voz, la imagen, por lo tanto las fotografías, los videos y los audios son datos personales, claro. Son muy importantes cuidarlos. Entonces, ¿por qué? Porque recordemos, para comenzar, que datos personales son los que identifican y hacen identificable a la persona. ¿Qué tenemos que hacer? Solamente subir los datos que sean exclusivamente necesarios. Fotografías de menores está prohibido, fotografías de personas que no nos dan nuestro consentimiento están prohibido. Efectivamente, algunos avisos de privacidad, que son los que tienen que ponernos las empresas para saber cuáles son los datos que están manejando, pues no los leemos. Comenzar por eso, por leer exactamente cuáles son los datos que están recabando en juegos, en plataformas de video, en redes sociales, en páginas web, en los relojes incluso, porque en los relojes están captando, en los relojes digitales están captando nuestros latidos del corazón. Claro, los pasos que damos. Exactamente, cómo funcionamos nuestro organismo, cómo está funcionando, lo está captando un reloj inteligente. Entonces, aparte, si le das permiso de que pasen los mensajes por ahí, los correos electrónicos por ahí, las contraseñas por ahí, pues todo eso también lo está captando, todo se queda en la memoria de cualquier dispositivo, en la memoria RAM o en la memoria de los servidores, ahí queda. Entonces, lo primero, Dulce, y lo vuelvo a reiterar, es subir exclusivamente los datos personales que creemos que son necesarios. Segundo, darle mantenimiento a nuestros dispositivos cada cierto tiempo. Tener las actualizaciones del software, estar al pendiente de que nos digan, hay una actualización nueva en la computadora, hay una nueva actualización en los dispositivos de reloj, de tabletas o cualquier dispositivo. ¿Por qué? Porque eso blinda el software, eso nos parcha las entradas de seguridad que pudieran tener los dispositivos y eso nos ayuda bastante. Otra, no guardar en los dispositivos información que no necesitamos que sea guardada, como tarjetas de crédito, tarjetas de débito y contraseñas que no necesitan estar en la computadora. Si creemos que están en la computadora, hay que borrarlas inmediatamente en el menú de configuración, privacidad. Ahí es donde están guardadas y le podemos dar borrar todos y cada uno de esos datos. Sí ingresarlos cuando sea necesario, pero no dejarlos guardados en la computadora. A veces, como tú dices, si no leemos detallitos, como decías, guardar esta contraseña en la computadora, y le dices que sí, sin haber leído, menos vamos a leer los avisos de privacidad, menos vamos a leer
los contratos. Entonces, por lo menos leer ese tipo de cuestiones. ¿Qué nos está diciendo la computadora? ¿Qué nos está avisando el celular? ¿Qué nos dice la tableta? ¿Qué nos dice el teléfono inteligente? Incluso, ¿qué nos está preguntando la televisión? Oye, Ramón, y por ejemplo, yo alguna vez hice este procedimiento en Google. Ya ves que también te sale ahí cuando pierdes tu celular, que hay para que suene. Pero también hay un apartado donde te dice dónde has hecho los recorridos. Yo me metí a esta sección y ahí aparecía todos los recorridos que había hecho en la semana, y me acuerdo que en la parte de abajo había una sección para desactivar ese seguimiento que también hace pues nuestro teléfono, porque la mayoría, o los que tienen Android, tienen estas cuentas de Google, ¿verdad? Sí, ¿qué tenemos que hacer ahí? Cuando compremos un teléfono, incluso lo podemos hacer, lo podemos reiniciar nuestro teléfono, y al principio nos dice, ¿quieres dar seguimiento donde se encuentra este? Es lo que te digo, Dulce, leer. Sí, claro. Hay que irnos paso por paso, leer y ir desactivando lo que no necesitamos dentro de nuestro teléfono, irlo desactivando. Yo sé que nos gana el hecho de querer tener ya el teléfono, de querer tener ya la televisión, el celular. A eso le apuestan precisamente los desarrolladores y los que venden estos productos, a que tú no leas absolutamente nada, ingreses tu primer dato importante, que es tu correo electrónico, y a partir de ahí, en tu cuenta, comienzan a guardar todas estas geolocalizaciones, que es lo que guardaron. Oye, Román, nos escribe Jonathan y nos dice, buenas tardes, ¿se puede evitar publicidad borrando el historial de búsqueda y de cookies? Sí, efectivamente. Cada que ingresemos, incluso está una opción en todos los navegadores que dice borrar cookies, borrar todos los datos cuando salgamos del navegador. Entonces, con eso evitamos que cuando volvamos a ingresar en estos datos. ¿Qué sucede cuando hacemos eso, pero volvemos a ingresar y vemos que no borró absolutamente nada? Lo que pasa es que a veces también en nuestras computadoras ingresamos nuestro correo electrónico, nunca sacamos la sesión. Claro, se queda activa. Exactamente, se queda activa y guarda los datos, no en tu computadora, los está guardando en tu cuenta. Correo. Bueno, Ramón, ya estamos por terminar, ya está llegando Pablo Latapid para seguir con la segunda emisión. Quiero agradecerte mucho que nos hayas acompañado, y este programa lo van a poder reescuchar en YouTube. Muchas gracias por habernos acompañado, Ramón. Gracias a ti, Dulce, que tengas excelente día. Gracias, y también saludos a Said, a Martín, que nos estuvo ayudando en la producción y en el control operativo. Mi nombre es Dulce Rodríguez Moreno y se quedan ya en la segunda emisión con Pablo Latapid.